Jaime Noriega, exalcalde vecinal del Barrio Bajo, informa sobre la rotura de una tubería de desagüe en la calle Bolívar. Esta situación ha generado aniegos que representan una seria amenaza para la salud y el bienestar de los residentes de la zona. Esta rotura que parece que fuera de tubería, qué sé yo, ¿no? Mire lo que está ocasionando, la salida de agua, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de nosotros como moradores de acá, del Barrio Bolívar. Entonces, ha venido el señor Peña a verlo ya, ¿no? Le ha tomado fotografías, ha llevado cómo está saliendo el agua acá, que es perjudicial. Que es perjudicial, amigos periodistas, para la salud de nuestra familia y de uno mismo, ¿no? Sabemos que el dengue es mortal. Es una enfermedad que ustedes conocen, amigos periodistas, es mortal. Que no escoge chicos, grandes, ¿no? Ni pequeños. Entonces, esa es mi preocupación como morador y ex alcalde vecinal. Entonces, mire, a ustedes les consta, ¿qué es lo que se está suscitando acá? ¿No? Entonces, es perjudicial para la familia. Yo le pediría al alcalde que por favor tome interés en esto, ¿no? Mande a sus funcionarios, a quien corresponde, o a Peña para que vea y vengan a hacer los trabajos, amigo Yerena y amigo usted periodista. Mire, porque no podemos estar así. Ya estamos varios días, ¿no? Estamos varios días y estamos acá, acerca de mi casa, acerca de acá de la vecindad. Hay niños, hay todos que salen al colegio, ¿no? ¿El propietario del inmueble se ha ido a solicitar allá a la municipalidad? Ya, se han ido, amigo Yerena, se han ido ya. Han ido a ver, ¿no? Como le vuelvo a repetir, ha venido Peña a ver, ¿no? Pero no da solución a nada. No da solución a nada. Entonces, ¿a quién podemos concurrir a decirle? ¿A quién? ¿No? Es un trabajo de Peña, ¿no? Y del funcionario que está encargado de esto, ¿no? Lamentablemente no hay un alcalde vecinal por el momento, señor. No hay. Ni tampoco le interesa al señor alcalde o a los señores, ¿no?, de que haya acá. Pero entonces yo, como ya este vecino de acá, de este barrio Bolívar, este es mi inquietud, mire qué hay. No, frente acá está mi casa, ve. Frente a mi casa. Yo vivo acá, ¿no? Entonces yo tengo mis nietos ahí que van al colegio, salen niños, ¿no? Entonces, esto es perjudicial, amigo y el amigo, usted periodista, esto es perjudicial. Sabemos que el dengue, porque ¿qué cosas hacen mandando señoritas a revisar el agua por las casas? Mientras acá esto de acá está matándonos, amigos periodistas. ¿Qué familia es la perjudicada? ¿Sabes? No, es una señora que recién ha venido de la sierra, lo ha comprado, creo, la casa. Pero mire usted, ¿qué es lo que está cocinando acá? ¿No? Eso está cocinando, amigo periodista. Por eso yo le pido al alcalde que, por favor, tome más interés en esto, ¿no? Tome más interés en esto, ¿no? Porque ¿a quién más podemos dar la queja si no es a él, que es el alcalde de acá del distrito? Es la autoridad, ¿no? Entonces yo no sé si él puede mandar al señor Peña, como le vuelvo a repetir, ¿quién es la persona encargada de venir a ver esto? Para que se haga el trabajo de una vez por todas, amigos periodistas. Esperamos que las autoridades municipales actúen con prontitud para abordar esta situación y brindar una solución que beneficie a todos los moradores de este sector.